Eran dos escuderos a Christopher Froome. Vuelo, ejecución, inmersión de Colombia. 36 y se viene el sprint. Que tiene tres faltas para meterle en los últimos dos minutos seguramente. 18 títulos mundiales tiene Mariana y una medalla de oro. Una de las preguntas más reiterativas en Colombia en materia de deporte es la de por qué el patinaje de carreras no hace parte del programa de los Juegos Olímpicos de verano. Obviamente la pregunta es insistente porque Colombia es la gran potencia mundial de esta disciplina deportiva. Ha ganado más de 250 medallas de oro en campeonatos mundiales. Ha conseguido el título en los últimos 10 certámenes orbitales y de los últimos 20 ha ganado 17. El camino al olimpismo todavía es oscuro, no hay una razón única para dar una respuesta, es más, no hay una razón técnica para dar una respuesta cerrada. Lo cierto es que la Federación Internacional de Patinaje ha hecho la solicitud al Comité Olímpico Internacional y hasta ahora solo ha conseguido la inclusión en los Juegos Olímpicos de la Juventud en la edición de Buenos Aires 2018. Para el evento mayor ni siquiera alcanzó cupo como deporte invitado a Tokio 2020 o a París 2024. Aunque el Comité Olímpico Internacional nunca da las razones para sus decisiones, hay algunas variables que contempla su comisión técnica que vale la pena mencionar para entender el proceso del patinaje. La primera razón es el principio de universalidad. El Comité Olímpico Internacional habla de este principio y lo explica como la exigencia de que el deporte se practique en los 5 continentes, que tenga federaciones organizadas y en actividad en una cantidad significativa de países. Así, el patinaje todavía tiene camino por recorrer en materia de masificación. La segunda es el tipo de patrocinios. El patinaje es un deporte que no cuenta con patrocinadores globales fuertes que lo respalden económicamente. Sus patrocinios son todos del mundo del patín y no tiene las marcas multinacionales que sí tienen otras disciplinas deportivas. La tercera razón es un asunto eminentemente técnico. El patinaje de carreras se ha rehusado a unificar sus escenarios. Tiene competencias que denomina de pista y otras a las que llama de ruta. La diferencia de fondo entre unas y otras es la superficie sobre la que se rueda, pero a la hora de competir, las pruebas y hasta los ganadores son los mismos en una y en otra modalidad. Urge revisar el programa de competencias. La cuarta razón es lo que algunos llaman diplomacia deportiva o manejo político para que al momento en que la solicitud sea llevada a votación o sea objeto de estudio, tenga el respaldo suficiente. Y la quinta razón sería la ausencia en los primeros lugares de este deporte de las grandes potencias del mundo. Estados Unidos, que fue la gran potencia del siglo XX en el patinaje de carreras, ha migrado al patinaje sobre hielo. Bélgica, Holanda y Francia por Europa y Corea por Asia son los países que secundan a Colombia en los campeonatos del mundo. Ni Gran Bretaña, ni Rusia, ni China, ni Alemania, países de la primera página olímpica, son fuertes en las disciplinas de ruedas. Insisto en que no hay una posición oficial que establezca el peso de cada una de estas 5 razones para que el Comité Olímpico no haya incluido al patinaje. Sin embargo, la combinación de las 5 da pistas suficientes para entender el problema. Que el patinaje de carrera se vuelva deporte olímpico sigue siendo un gran sueño. A pesar de haber estado nominado, no alcanzó cupo como deporte invitado para París 2024. Ahora hace fila para el 2028 o el 2032.